Muy buenas noches, amigos del Mundo Deportivo CR. Hoy, 5 de noviembre, seguimos avanzando en esta semana que ha sido muy especial para nosotros y que hemos tenido invitados de lujo, deportistas del área centroamericana. Y hoy vamos a hablar un poquito más de fútbol playa. Y nos gustó mucho Guatemala, así que volvemos a repetir hoy. Hoy nos acompaña Diego Saldaña y Carlos Saldaña, grandes jugadores de fútbol playa. Primero que todo, Diego, darte las gracias por estar hoy con nosotros para hablar un poquito de esa gran trayectoria que vos tenés, ¿verdad? Y darte las muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Buenas noches. Como dijo Jorge, mi nombre es Diego Saldaña. Llevo jugando fútbol playa desde que empezó aquí en Guatemala. Lo hemos estado fomentando. Hemos estado con mi hermano saliendo. Ahí sí que somos, bueno, Carlos es el primer legionario de Guatemala. En estos momentos de pandemia, a mí me tocaba también ya ir a jugar a Costa Rica con Valencia, pero las cosas no se dieron. Pero primero Dios, vamos a seguir con el apoyo de todos, de mi familia. Vamos a ver si se puede otra vez reactivar el fútbol allá. Hasta cuando lo reactiven ya en Costa Rica, ya podré ir a jugar allá, primero Dios, y con la ayuda de Luis Mora también, ahí que él me estaba apoyando. Bueno, y ahora pues vamos a saludar también a Carlos. Carlos, bueno, agradecerte, al igual que Diego, la invitación para estar hoy con nosotros. Ahí tuvimos que correr un poco el entreno y hablar con Luis, ¿verdad? Para dejarlos a que los acompañaran hoy. No, y de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá para hablar un poquito de lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que es el del fútbol playa. Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos están acompañando. Pues ahí corriendo más que todo por los entrenos y que yo venía a entreno con selección y pues nada, pues aquí para aportar un poquito a la entrevista y darnos a conocer un poco de lo que somos nosotros dos. Vamos a empezar con los saludos porque ya están empezando ahí ya, y el chat está abierto para cualquier consulta que les quieran hacer a los hermanos Saldaña y también cualquier anécdota ahí. Precisamente María Eugenia Saldaña hice presente ahí. Saluditos a mi Y hermana, que siempre está ahí apoyándonos. saludos, Maru. También alguien que no podía faltar porque como les comentaba antes, desde las 8 de la mañana me estaba preguntando, Jorge, ¿a qué hora es que van a estar mis pupilos ahí para verlos? Ahí don Luis Mora dice, aquí estoy, saludos. Entonces, va bien agradecerle a don Luis, ¿verdad? Que me hizo el gran favor de correrles el entrenamiento hoy, porque si no, no podría haber tenido a estos dos grandes jugadores aquí hablando conmigo hoy. Saludos Luis y gracias por todo lo que ha hecho por Saludos, nosotros dos y profe. por lo de los entrenos y todo eso. Un fuerte abrazo hasta allá Costa Rica. Muchachos, ¿quién llevó a quién? ¿Quién empezó primero? ¿O en edades? ¿O cómo andan ustedes? ¿Quién fue el que empezó primero en el fútbol playa? ¿O estuvieron casi, digamos, igual empezando esa trayectoria? No sé, Diego, tal vez si me comentas un poquito. Pues te comento, a mí un entrenador de la USAC, que es la Universidad de San Carlos, donde estábamos jugando fútbol 11, él me dijo que había un proyecto de jugar fútbol en la arena. Yo así como me quedé viendo, ¿cómo así? Le dije, no, porque yo no conocía nada de la rama. Y él me dijo que a nosotros nos gustaba mucho que tirarnos chilenas y hacer un poco de espectáculo en el aire. Entonces él me dijo que eso iba con nosotros. Yo platiqué con Carlos de que había ese proyecto y yo no podía ir las primeras, creo que 3 semanas. Cuando Carlos llegó a entrenar y todo, y cuando yo llegué a la tercera semana, aquel ya era titular
y del equipo, ya era titular del equipo. Y cuando yo llegué, a mí me costó más meterme porque el entrenador, así como que ya tenía su grupito, ya tenía su grupo. Y yo dije, ah, la verdad, ¿por qué vine tarde? Y así empezó todo. Y un poquito, unas 3 semanas, o por ahí más o menos, llegué yo después, pero sí me costó un poquito más quedarme ahí de titular. Pero Carlos ya estaba de titular desde el principio. Carlos, cuando te da la invitación tu hermano, no hubo ninguna duda en decir, bueno, vamos a intentar a ver cómo nos va en el fútbol playa. No, sí, de hecho, pues uno sabe, la verdad que nosotros como futbolistas, no importa el terreno, pues ya hemos jugado fútbol 11, fútbol sala, papi fut, y ahora que nos hicieron la invitación para jugar fútbol playa, pues la verdad es de que desde que llegué se me dio, yo tengo muy buen juego aéreo y pues lo que decía Diego, somos un poquito de espectáculo, andamos tirando chilenas y tijeretas. Entonces eso le gustó mucho al entrenador desde que llegué y pues como bien lo dijo Diego, desde el principio estuve titular en el equipo, no habíamos jugado nunca fútbol playa, no habíamos jugado ni en la arena, creo yo, solo más que todo mover un poco la pelota por ahí, pero justo una semana antes de empezar el torneo nos llevaron a un puerto que está aquí en Guatemala, el puerto de San José, a hacer un entreno y ahí fue donde empezamos a ver que sí se daban las cosas y pues así se inició todo. Por ahí dice don Luis, y es culpa mía, muchachos, si los pone a hacer más trabajo de la cuenta, porque dice que lo malo es que hoy le va a tocar doble trabajo físico, dice Luis. Algo con ¿Qué que tal no son esos? ponga sentadillas sostenida y le entro. ¿Qué tal son esos trabajos con Luis? Rules, rules, Está rules. sí, rudos, pero yo creo que es lo que ahorita ocupamos por todo ese tiempo que estuvimos descansando por lo de la pandemia. Entonces, sí, ocupamos hacer lo más que se pueda en físico. Me están sirviendo bastante los entrenos también. Igual yo digo que dentro de un par de semanas, Huracán se lo va a agradecer a Luis. Ni lo dude, ni lo dude. Diego, ¿qué fue lo más difícil de adaptarse al fútbol playa? Bueno, tu hermano nos comentaba que ahí habían practicado un poco, tal vez fútbol sala, fútbol salón, también fútbol 11. No sé, ¿verdad? Pero ¿qué fue ese reto más importante que tuvieron para esa adaptación? Uy, bueno, son varias cosas, pero el más importante, bueno, el que costó más, era pegarle al balón cuando estaba en la arena. Eso creo yo que fue lo más difícil de adaptarse porque nosotros no teníamos mucha experiencia y se metía la pelota en una duna y pateábamos y la pelota llegaba bien débil al área. Y costaba mucho, pero después ya nos fuimos acoplando y ya levantar el balón y de ahí ya se empezaron a dar las cosas como se debían. Pero sí cuesta pegarle el balón cuando está en una duna o algo así. Correcto. Carlos, ¿qué los motivó a continuar en el fútbol playa? Y no tal vez fuera por un periodo que ustedes dijeran, bueno, vamos a intentarlo, a jugar un tiempo en fútbol playa, pero, por ejemplo, no dejamos fútbol sala o no dejemos el fútbol 11. ¿Qué fue ese enganche ya definitivo para con el fútbol playa para que los enamorara, ¿verdad? Y no dejara más la disciplina. Oh, aparte de que, como te digo, es un juego de espectáculo, ahí uno se tira chilenas hasta por molestar, pues, pero en realidad en mi persona fue el llamado a selección. Cuando me llamaron a selección fue donde yo decidí ya no estar jugando ninguna otra de las especialidades del fútbol, porque pues llegué a selección, gracias a Dios, en el 2011, en la segunda convocatoria que hicieron. Y se me dio muy bien desde ahí y pues ese fue el plus que tuve para seguir en el deporte y no ya no estar jugando fútbol 11, fútbol sala porque me comencé a cuidar desde ahí. Sí, pero Diego, ¿cuál ha sido
la clave de ustedes para ir creciendo, ¿verdad? En el fútbol playa, llegaron para quedarse y convertirse en grandes jugadores, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido esa clave que vos crees que ha marcado la diferencia para resaltar, digamos, sobre todos los que hayan intentado jugar fútbol playa? Ah, creo que la más importante es la competencia que tenemos entre Carlos y yo con todas las cosas que hacemos. O sea, él quiere ser el mejor en algo, yo también, y eso creo que va chocando siempre. Y eso es lo que lo lleva a uno a tratar de mejorar que el otro, y eso creo que nos fue subiendo más que, bueno, ese es mi punto de vista, que yo miraba que aquel se esforzaba bastante, entonces yo también lo quería hacer y yo creo que por eso es que en sí destacamos bastante en este ámbito. Claro, ¿qué opinas vos de lo que decís tu hermano? Han sido un bonito complemento para, digamos, ayudarse entre sí. Una competencia sana y familiar, ¿verdad? Entre los dos, pero que le ha permitido crecer, ¿verdad? Es decir, bueno, ser el espejo de mi hermano, podríamos decir. Sí, claro, nosotros se podría decir desde que antes de nacer ya estábamos compitiendo para ver quién era el primero en que nacía, pues. Entonces la competencia con él siempre ha sido fuerte porque pero sana, pero fuerte, porque como lo decía Diego, yo me esforzaba, él se esforzaba, yo miraba que él iba antes que yo trataba de pasarlo, yo trataba de pegarme porque quiera que no, por ser gemelos siempre nos andaban comparando. Ah, mira, es que Diego va allá y vas aquí, que Carlos va aquí, que Diego va allá y así. Entonces eso hace que quiera que no, inconscientemente hace que el nivel de los dos mejore por el hecho de andar compitiendo a cada rato entre los dos. Ahora, Carlos, nombrabas que apenas en la segunda convocatoria a nivel de fútbol playa ya eras llamado a integrarla. ¿Cómo tomaste ese llamado tan rápido? De hecho, cuando comenzó el fútbol playa, yo tuve un problema que yo me lesioné un día antes de debutar. Entonces yo me perdí 3 jornadas del fútbol playa y ya habían visto a gente que es de la costa, que obvio a ellos no se les cuesta estar jugando en la arena. Entonces fueron, hicieron el primer llamado, tuvieron el primer premundial en el 2010, creo yo, no me recuerdo bien, 2010 o 2011. Y fueron, compitieron y luego después de ese proceso fue que regresaron en el 2011, que hicieron la primera convocatoria y pues yo siempre lo digo porque así es, a mí me gustó mucho el deporte y yo llegaba a los entrenos con mis compañeros, con la camisola de la selección ya cuando tenía buena la pierna. Y yo le decía a los compañeros de que yo me estaba poniendo la camisola porque yo quería estar en la selección y yo me quería acostumbrar a cargar esa camisola. Entonces, es algo que tal vez dar un poco de risa, pero la verdad es de que yo me motivaba de esa forma. Y para mí el llamado a selección de verdad que fue algo increíble. Yo no me lo creía. Yo estaba, pero que rebotaba de felicidad porque es algo que no cualquiera lo consigue y más sabiendo de que casi solo gente de la playa o de la costa de aquí de Guatemala era que convocaban. Entonces, para mí fue un sueño estar el primer día con la camisola de entreno de la selección, fue un sueño, la verdad. Ahí don Luis Mora dice que deberían estar los dos en la selección, dice don Luis. No, Diego ya ha tenido yo procesos. estuve convocado, estuve en preselección el año pasado, pero sí no se dieron las cosas al final y solo Carlos fue al premundial. Dice Don Luis también que dice que los gemelos no deben estar separados. Dice que por eso los tienen en el equipo, aquí en Valencia, los dos juntos. Los dos en el equipo, pero dice que no están juntos en la sele. Pero supongo que todo a su debido tiempo, ¿verdad? Por ahí tal vez no, en este momento no, pero tal vez en un futuro sí tengan la oportunidad, ¿verdad? De jugar en la selección de nuevo juntos. Por el momento en Valencia. Que eso es lo que les iba a preguntar, ¿qué tal esa experiencia para ustedes jugar? Bueno, a los dos la misma pregunta, ¿verdad? Si querés primero, Carlos,
Me responde, digamos, que se siente jugar, ¿verdad? O que otros equipos los miren como posibles refuerzos, ¿verdad? En otras ligas que no sean la del país de ustedes. Pues la verdad es de que es algo que también es un sueño, pues, porque uno juega en los equipos locales para que lo lleguen a ver en otro lado, y de hecho fue con los compañeros de la selección de Costa Rica en un premundial, que fue ahí donde empezamos a platicar de que me vi jugando, y ese fue el enlace para llegar a jugar en el extranjero, porque primero jugué con Goicoechea en un torneo en El Salvador. Ahí empezó todo. Ahí me dijo el profe. Ay, se me olvidó el nombre ahorita, se me fue el nombre, pero el profe, el entrenador de Goicoechea, fue el que me dijo primero de que tenía las puertas abiertas para jugar en la Liga de Costa Rica con ellos, porque en el torneo no me fue tan mal y no iba tan bien físicamente. Y pues ahí comenzó todo. Ya había hablado con Alfredo Azuola de eso, que él fue el que me invitó al torneo ahí en El Salvador con Goicoechea. Y pues él, y ahí conocí a Eddie Jiménez, y él fue el que terminó llevándome a Valencia junto con el profe. Entonces yo llegué a Costa Rica a platicar con ellos para ver cómo iba a estar el asunto por lo del contrato y todo eso. Entonces llegamos y todo bien. Me sentí como en una familia, pues de hecho siempre que llego allá me quedo en la casa de Alfredo, y Alfredo es como un hermano para mí, también su mamá es como que si fuera mi mamá también. Wisterman también, el hermano de él, Carlos y todos me tratan a mí como que si fuera una familia más. Y pues Diego se ha dado cuenta, Diego ya fue al torneo internacional con Valencia, y ahí se dio cuenta de cómo son las cosas por allá, de cómo lo tratan bien a uno, cómo se portan de re bien todos, no solo ahí con Alfredo, sino que toda la gente allá, todos es qué tal Carla, qué tal Carla, qué tal Carla, qué tal Diego y eso, y se siente muy bien, la verdad es algo que para cualquiera es un sueño jugar fuera del país, y pues en una muy buena liga que tiene Costa Rica, entonces para mí es un sueño haberlo conseguido. Diego, igual, ¿qué representa para un jugador ser tomado? Que no solo, digamos, a nivel local pueda destacar, sino también poder llevar ese nivel a otras ligas acá, fuera del país de uno. No, como dijo Carlos, esto es un sueño. Yo creo que todo jugador que esté en la liga quisiera un espacio en algún equipo extranjero, porque es lo que uno podría llegar más aparte de selección, ¿verdad? Pero mi experiencia, así con lo que tuve con Valencia, yo, Carlos ya lo habían visto jugar y todo, y yo era el único nuevo que iba a un torneo de El Salvador con Valencia. Y sí, la verdad que estaba muy nervioso, pero vea que Johnny, Eddie, todos mis compañeros de Valencia, ellos como que me unieron al equipo, nunca me hicieron a un lado y me dieron toda la confianza y pues con eso empecé, y un poquito nervioso al principio, y después ya me solté, y ahí fue donde me dijo el profe Luis de que tenía un espacio en Valencia. Le gustó cómo jugué, cómo me desempeñé también. Entonces desde ahí ya venimos con pláticas con el equipo. Igual después nos fuimos al torneo internacional ahí en Costa Rica y tuvimos unos muy buenos resultados con el equipo, y ya solo estábamos esperando la llegada de nosotros dos ahorita en el torneo que acaba de pasar, pero la verdad que no se pudo, pero Dios primero, se va a poder más adelante. Dice ahí otro mensajito de Don Luis que lo vamos a leer. Dice que, vamos a ver, dice que del vientre de la mamá venían peleando a ver quién salía primero, dice Don Luis. Ah, oh, sí, es cierto. Y sí, La le gané a Cala. ¿Quién fue primero? ¿Vos, Diego? Sí, yo fui el primero. Así Diego. dicen, va, porque la verdad que como éramos iguales, a ver quién fue que salió primero, pero en teoría soy yo.
No sé ¿Y cómo por le cuánto le hicieron ganó? para que No por no sé quién mucho. de los dos haya salido antes. Como por 5 minutos es, más o menos. No, es que Carlos quería estar adentro un poquito más seguro antes de llegar a la vía. Quería disfrutar esos Sí. últimos minutos ahí chineándolo en la panza. Por lo menos ahí estuve solo un rato. Bueno, mientras que no pelearan adentro, o no sé qué les cuenta su mamá, ¿verdad? Si cómo eran ustedes dentro de la panza, ¿verdad? Dentro del estómago, si se peleaban mucho entre ustedes por ese campito, ¿verdad? Ah, me Yo imagino creo que que desde ahí no venimos quería tirando saber ya nada. patadas. Desde ahí Diego venimos y tirando Carlos, chilenas, ¿ah? ¿no? Desde ahí Yo creo venimos que sí, tirando de ahí. chilenas, ¿no? Diego y Carlos, supongo que como todo legionario existe una responsabilidad grande porque, vamos a ver, cuando un extranjero viene digamos, a un equipo, es porque le ven cualidades para venir a integrarlo, ¿verdad? Se toman de esa forma ustedes, ¿verdad? Digamos, esa primera convocatoria, por ejemplo, a Valencia, esa responsabilidad por retribuirle esa confianza que les daban a ustedes primero y luego para ver si sí o no, ¿verdad? A ver si estoy en lo correcto. ¿Cómo lo toman un jugador extranjero venir a integrar un equipo internacional? Pues claro que es complicado porque pues uno ya no habla por la persona en sí, sino que hablan sobre el guatemalteco. Ya no le dicen a uno Cala o Diego, sino que el guatemalteco, el Chapín, que los guatemaltecos juegan así, el guatemalteco juega acá, porque uno va a representar al país y eso es lo que más que todo se habla, pues, y la verdad es de que es una responsabilidad muy grande. Yo siento que el torneo que jugué con Valencia no ha sido los mejores torneos que he hecho. Son diferentes cosas porque era complicado andar viajando, aparte acoplarse el equipo. Yo creo que me acoplé bien ya en los últimos partidos, pero pues el tipo de juego es diferente, la arena es diferente, todo es diferente. Entonces me costó, creo que bastante, y la verdad es de que no fue un buen torneo para mí en lo personal. No sentí que me no me no sentí que fluí como hacía torneos aquí en Guatemala. Y pues también tenía que ver mucho el que jugaba cada 15 días o jugaba cada mes. Entonces ya andar esperando tantas que las ansias y los nervios de ya estar allá y todo eso, entonces hacían que mi nivel fuera un poco más bajo de lo normal. Y pues como le dije a Luis, yo tengo una deuda, por eso es de que yo quiero regresar a jugar allá. Para demostrar lo que soy, porque no que siento que no fui yo, simplemente no fui yo, y pues tengo una deuda con el equipo. Y pues primero Dios, todo se dé y para seguir otra vez por allá. Correcto, siempre dicen que hay unas segundas oportunidades, ¿verdad? Y hay que aprovecharla. Y eso es lo bonito de la vida, que dan esas revanchas y a veces bastante buenas. Sí, claro. Primero Dios se Sí, dé. claro. Sí, dice Luis, lo malo que Cala vino a pasear al torneo internacional. Diego sí vino a jugar, dice. Don Luis es una persona Don Luis es una persona que yo estimo mucho, pero él, si le dejan una milésima de segundo, él tira duro. Sí, el problema La está en que en remata. el torneo internacional, antes de jugar yo me lesioné por estar jugando fútbol, mesa-bol con una Mesa mesa y gol. fútbol. Entonces me lesioné y no y fue, quedé fuera del torneo internacional todo el torneo. Intenté recuperarme para los cuartos de final contra la Lazio y no me recuperé y pues me perdí el torneo. Y a Luis no le pasa, que solo iba a pasear, dice. No, pues eso es lo que yo le digo. O sea, Luis omitió eso. O sea, lo malo que Cala no pudo jugar porque estaba lesionado. Pero no dice que no, que lo malo es que vino a pasear acá a Costa Rica. Claro, esa vez sí fue a pasear nada más. Le salió cara la Diego, ¿y qué paseada. tal es? ¿Sí? No, ahorita ahí tiene otro mensaje. Ahí él la guarda y la va. Es como un gotero, la va soltando de poquito.
Diego, ¿qué tal Las tenía guardadas. esta experiencia acá? Sí. Hoy es el día, yo creo. ¿Qué tal esa experiencia acá en ese torneo internacional? Digamos, tener la oportunidad o abrirse la oportunidad, ¿verdad? De tener aquí equipos de gran talla, ¿verdad? Como el Flamengo, la Lazio, igual equipos aquí centroamericanos que están, dan buena talla. Pero no sé cómo viviste ese torneo acá en nuestro país. La verdad que te cuento que fue un sueño ya. A veces uno miraba a los jugadores del extranjero y decía, ¿qué tan cerca estoy de la gente que yo miro que miro en la tele? Entonces, fue un sueño y también una gran motivación para ver que este deporte nos está llevando a otros niveles. Porque lo que se hizo en Costa Rica fue un torneo que nunca se había hecho aquí en la región, ¿verdad? Y traer así como equipos de Brasil, Italia y jugadores de Estados Unidos y juntar a toda esa gente en un torneo fue algo muy, muy positivo para todos. Para tanto, más que todo para Costa Rica, porque ellos fueron los que crearon el torneo, pero eso se escuchó a nivel de Centroamérica y yo creo que todos los equipos querían estar metidos en ese momento ahí. Y bueno, yo estar de parte de Valencia como legionario, entonces también fue un gran plus y de lo que sentí. Y fue una gran, gran experiencia que primero yo espero que se vuelva a repetir. Que no sea la primera. Igual siempre vamos a estar esperando más oportunidades. Y como yo lo que también estaba haciendo era fomentar a de que más jugadores como nosotros salgan a otros equipos en el extranjero, porque también es bueno que ellos sientan lo que uno sintió cuando salió la primera vez. Y espero que hay un par de proyectos ahí para que se pueda lograr eso y espero que salgan, la verdad, y a ver qué pasa al final. Bueno, ahí seguimos con los saludos porque hay varias gente que le está saludando. Ahí me corrigen ustedes si pronuncio bien el nombre. Creo que el de su mamá, Chenita. Es María Eugenia, pero así le dicen a mi mamá, Chanita. Ah, Chenita, bueno, Sí. entonces, doña María Eugenia dice: los amo, mis gemelos. Gracias, Costa Rica, por su apoyo. Guatemala los espera con los brazos abiertos. Dice, ahí también, así como está la mamá de ustedes, también está mi mamá, que siempre está ahí conectada. Entonces, ahí le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, Elizabeth Méndez Villalobos y don Ricardo Castillo Mora. Dice ahí, les manda saludos. Dice que estaba sufriendo porque no podía ver el conversatorio ni a esos gemelos tan guapos. Dice, estamos admirando a la mamá de ellos por tan buenos muchachos, dice mi mamá. Muchas Y gracias. ahí. Gracias, qué amable. Saludos, saludos también. Y también saludos a mi mamá y a mi papá que toda la vida han estado apoyándonos a los dos en el deporte. Yo creo que no me voy a cansar nunca de decirlo, de que gracias al apoyo que me han dado siempre yo he logrado hacer lo que he podido hacer porque sin el apoyo de ellos no podría hacer nada. De hecho, yo trabajo con mi papá y mi papá es el que al final de todo me da permiso para viajar a jugar. El Y jefe. pues a entrenar y todo eso. Entonces yo le tengo mucho que agradecer a ellos dos por todo lo que conseguí. No, igual Así es, yo nombre, también tengo muchachos. mucho que agradecerles a ellos. Y solo queda decirle que los amo a los dos. Y un saludo desde mi casita. Debe decirle que ustedes son muy queridos porque desde que empezamos con el conversatorio no han parado los mensajes, nada más que no los he leído corridos para tener un tiempito para hablar con ustedes, porque si no va a ser un chat de saludos solo para ustedes. Dice Don Luis Mora que si me salió caro, dice pastillas, inyecciones, masajista y nada, no pude venderlo a la Lazio o al Flamengo, dice Don Luis. Lo más que Oiga las intenciones. hicimos de todo, por Dios que se hizo de todo para que me pudiera levantar y no me levanté, no Taquimia. podía. Ahí sí que de todo. Hijo.
O sea, no, pero ya descubriste las verdaderas intenciones de Don Luis, que era venderlo. Más que traerlos a ustedes a reforzar el equipo, era ver si ganaba una platica él. Sí, con el traslado para... Ay, no. Sí. Ahí otro saludo de su tía Marta Julia Pérez. Dice, bello mi sobrino, los amo. Saludos, tía, te amo. Te amamos, tía. Y también Wisterman Azuola Ureña. Dice, grandes a mis hermanos de Guatemala, pronto nos veremos, Dios lo permite, dice Ay, Wisterman. Wisterman, Salió, un Squeezy. tipazo. Wisterman, saludos mi hermano y que Dios los bendiga también. Ahí saludos a su mamá y a Alfredo. Primero Dios nos Y Kendall miramos. Contreras dice saludos viejos, dice Kendall Contreras. Saludos, Kendall. Allá por allá nos vemos si Dios quiere el otro año. Saludos, Kendall. Ahí se Dice conecta Aldrin entrenando. Lemusta. Ahorita. Hicimos un. Por culpa mía, los que están ahí de Valencia, por Me culpa llegó la mía, ley. es que el entreno. Luego fue las 7. Dice Adri, súper orgullosa de ti, amor, Diego Saldaña. Felicitaciones, felicidades, cuñado. Cuñada. Ahí anda pendiente, te amo. Dice Armira Alexander, bueno, gracias al Mundo Deportivo podrá conocer a Diego y Carlos. Los medios de comunicación de Guatemala solo apoyan a un determinado grupo deportista. Le voy a decir que a Armira, que aquí no andamos muy lejos. Aquí yo creo que solo el fútbol. En realidad nosotros nos hemos especializado desde sus inicios en cubrir esos, yo le digo que son mal llamados deportes alternativos porque son ustedes los que a veces le han dado muchas alegrías a los países, ¿verdad? Con grandes participaciones a nivel internacional o también grandes representaciones, porque al final, muchachos, ustedes, como lo decía, creo que era que lo decía Carlos, que cuando ustedes vienen a jugar acá a Costa Rica, ya no se habla de Carlos Saldaña o de Diego Saldaña, sino se habla del guatemalteco, ¿verdad? Del futbolista de playa guatemalteco, ese nivel que puede tener el fútbol playa guatemalteco, y ustedes es un espejo, ¿verdad? De lo que, digamos, de lo poquito. A través de ustedes, que sabemos de lo mucho que tiene Guatemala a nivel de fútbol playa. Sí, claro, eso siempre va a ser así. Pues lo decía, como lo dice Almira, es un poco complicado aquí, la verdad, en Guatemala, que casi no Un apoyan poco. esto. Incluso yo creo que he tenido más entrevistas en Costa Rica que las entrevistas que he tenido aquí en Guatemala, pero pues así es. ¿Qué se puede decir? Bueno, para aprovechar, porque a mí me gusta hablar de todo un poco, y aprovechando de que ustedes son hermanos y también que, o sea, son gemelos, ¿cómo eran ustedes de pequeños? ¿Quién era él? ¿Había uno más tranquilo? ¿Había uno más travieso? ¿O cómo eran esos dolores de cabeza a su mamá? Lo que ¿Cómo dábamos. recuerdan esa niñez de ustedes? Pues en sí, nosotros éramos muy tranquilos, bueno, en cierta parte, pero siempre andábamos juntos y andábamos jugando entre nosotros dos, o sea, entre los dos no pasábamos el tiempo y ahí sí que nos poníamos a pelear. Nos poníamos a correr juntos, o sea, hacíamos un montón de cosas, pero casi siempre lo hicimos juntos. No hubo algo que uno quisiera hacer sin que el otro lo hiciera, sino que siempre estuvimos uno atrás del otro. Igual como le voy a contar una experiencia ahí, bueno, que me la contó mi mamá en sí, que cuando estábamos bebés, dice que le dio de comer a uno de los dos. Bueno, ya estábamos como de 3, 4 años, le dio de comer a uno de los dos y lo bajó de la silla y luego otra vez agarró en teoría, al otro y le dio de comer, que sí era el mismo niño, uno de los dos era y al mismo le dio de comer. Así de O sea, rara la cosa. uno se quedó sin comer esa noche. Sí. ¿Y qué travesura? ¿O no eran traviesos? No. Bien, más o menos, pues Más o nos menos. pasamos jugando, siempre fue como que muy sana la infancia que tuvimos nosotros, pero
Pues yo creo que las cicatrices que tiene Diego y las que tengo yo hablan, de cómo fueron las travesuras más o menos cuando éramos pequeños y pues no, en general un poco tranquilos, pero siempre más que todo uno que otro golpecito que se pegó uno por ahí, bueno, ni tan golpecito, pero sí. Bueno, vamos a seguir leyendo porque como les digo, muchachos, ustedes hoy rompieron las redes sociales. Dice, bueno, Clau, dice felicidades, cuñado Diego, dice Clau. Y déjeme decirle que ustedes son tan cotizados que ya le salió un nuevo representante. Nada más que Don Luis se lo va a pelear porque dice Wisterman que como si fuera Luis el dueño de las fichas, dice, yo soy el representante de los dos. Dice a su bola. Ya se están peleando ahí por quién ficha a alguien. Ay, De no, hecho, de hecho. Y Don Luis dice, Cala es humilde, claro, que ha hecho buen trabajo en el equipo y Diego ya fueron campeones en Costa Rica en el torneo de Copa de Limón. sí, Sí. fuimos a sacar campeones allá a Limón con Valencia. Pues algo demasiado lindo también porque aparte de ser legionario, no cualquiera puede decir soy legionario y aparte tengo una copa Fuera del pues en el país. extranjero, pues tenemos una copa en Costa Rica, entonces ¿quién nos puede decir algo? De hecho, se ha pasado un gran torneo, hicieron ese día en Limón ustedes. Sí, Por algo se ese llevaron la estuvo copa. muy claro, ese día no nos fue Sí. tan. Vamos a seguir, dice Faraón. Saludos, genio desde Guatemala, dice Faraón. Saludos Saludos, mi amigo Fara. al representante del fútbol y de aquí de Guatemala. Una Y gran dice Godoy persona que también colegas y pronto. gran amigo. Sí, dice Godoy que Saludos, Javier. pronto, bueno, colegas, pronto nos veremos en la arena, dice. Sí, está jugando con la Universidad de San Carlos, entonces ya pronto nos va a tocar contra ellos. Por ahí, saludos, Javier. Bueno, Saludos a y todos los y compañeros vienen los mensajes. de la U también y de Huracán. Y mira los mensajes que a mí me gustan, esos mensajes que la familia pone, esas historias de pequeño. Y vamos a empezar con una que dice María Eugenia. Dice que comían tierra ustedes. ¿Cómo es eso que comían tierra? Bueno, yo creo que todos los niños. Eso no se dice, eso no se Más, dice. sí, la verdad es que sí Pero comíamos tierra, ¿sabes? Todo, yo no, creo que pero todos los niños comen más de cualquiera. algo raro cuando son pequeños y lo de nosotros era comer tierra. De hecho, yo No, creo no, que si mi todos intoxicación una tienen. vez, yo Tal me vez por eso intoxiqué no me una vez y hasta el enfermo. hospital fue a parar. No, pero la tierra tiene muchos, ¿cómo es? Nutrientes. Entonces, al final están comiendo algo que le va a ser bueno al crecimiento. Al final. Sí. Y aquí viene otro mensajito. No, 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 no es nada malo, ¿verdad? No son anécdotas como esa, pero sí tal vez para que nos comenten un poco. Que dice Faraón, que hable un poco, y eso es lo que le iba a preguntar, porque viendo yo creo que en Instagram, en una de las historias o en el perfil de ustedes de Facebook, vi lo que es Football Day, para que me comentes un poco. De hecho, le iba a preguntar digamos, sobre ese tipo de modalidad para entrenamiento que están haciendo ustedes, para que ya y para acá en Costa Rica y que darle un poquito a conocer y que la gente también conozca un poco el de trabajo que ustedes hacen allá en Guatemala. Bueno, de hecho es algo que así como lo dijo Faraón, él lo trajo acá. Pues eso sirve mucho para trabajar el dominio del jugador, el pase rápido en corto y bueno, también es para espectáculo porque uno viene y se tira Shark Attack, se puede tirar de chilena y todo eso y como a nosotros nos encanta andarnos tirando, entonces Faraón nos hizo la invitación para formar parte del equipo de fútbol y pues lo estuvimos entrenando bastante hace como 2 años más o menos. Pero ahí se van complicando las cosas porque como ya empiezan a entrenar con el equipo, con la selección y tanto entreno, pues la verdad es que a veces no queda mucho tiempo, pero de hecho el miércoles estamos entrenando con él. Y pues nos fue Sí, bien ayer. y otra cosa, yo les voy a contar mi experiencia ahí con el fútbol y porque, digamos, yo estuve entrenando bastante con mi amigo Far ahí, estuve llegando a los entrenos de él y
Como esto va pegado, el fútbol y va pegado con fútbol playa, yo sí me di cuenta de que mejoré bastante la técnica de dominio que tenía que tenía anteriormente, la mejoré un montón y sí sirve bastante, la verdad que sí sirve bastante. Yo siento que es en cierta parte indispensable para los jugadores de fútbol playa aprender un poco de fútbol. Y ahí sí que los invitamos a la gente que nos está escuchando, a que conozca más del fútbol, y porque es un deporte muy bonito, demasiado bonito y muy divertido. Y ahí hacerles la invitación para que puedan conocer más de este deporte. Sí, Supongo que ya los... Ajá. Diego lo dijo ahí, es algo que es indispensable para jugar fútbol playa. El fútbol le da la técnica a uno necesaria para poder complementar lo que es el fútbol playa, y pues sirve bastante. Se debería de trabajar en todos los equipos de fútbol playa. Entonces es algo que es indispensable. Sí, y lo que le iba a comentar es que tal vez lo saca uno de esa rutina a hacer algo diferente y que precisamente, bueno, ya Diego lo dijo y era lo que les iba a preguntar. Supongo que eso ayuda mucho también al perfeccionamiento de la técnica a uno como jugador. Sí, es más que todo el dominio con el pecho, porque uno regresa la pelota con todas las partes del cuerpo. Y eso es lo que uno necesita al final para recibir el balón desde el área y poder hacer una tijereta, una chilena. Entonces sí sirve demasiado esas técnicas que enseña para. Igual también el Shark Kata, que es puro lujo hacerlo, pero es una técnica algo difícil y también dolorosa, porque practicarlo, y Farah no me dejará mentir que él le dio hasta que le salió muy bien, pero es tantas caídas en la arena, y tantas caídas en la arena que al final duelen. Sí, ahí yo creo que Carla se está riendo porque creo que ya leyó el mensaje de Don Luis. Dice que el asunto de la comida dice que él cree que fue a Carla que le dio la mamá a comer doble, dice. No sé por qué, Don Luis. Bueno, la cosa es que le voy a decir qué sucede con Don Luis. Don Luis, como yo estoy hablando con dos personas, él solo se las centra en uno, ¿verdad? Entonces, que yo creo que ha sido con usted, Carla, sacarle todos los trapos del día de hoy. Sí, Que la debes desde el torneo. como que si él no Yo creo comiera. que para mala noticia suya ese torneo Don Luis nunca lo va a olvidar. No, A no ser de que jamás. lo a no ser a no ser de que lo logre vender y ya recupere la plata. ¿Se acuerda que puede comer banca Cala, profe Luis? Dice Cap Chepena, dice, buenas noches, eran tan El iguales que patrón. le pegué al que no le debía, dice. Bueno, ahora que dice eso, ¿cuántas veces sucedió eso de que uno se jalara alguna travesura, ¿verdad? Y sale corriendo y de pronto agarran al otro creyendo que era el que había hecho la travesura o cuántas veces, cuántas anécdotas de esas tienen ustedes? Pues ya de algo grande, ya teníamos como unos que 18 o 20 años por ahí, más o menos, que fue lo que dice mi papá. Por cierto, saludos a mi papá, el capitán Saldaña. Saludos, Eh, papi. pues fue lo que dice. Diego hizo, le pidieron favor de llevar algo, no lo llevó y estaba jugando en la computadora. Cuando subió mi papá y vio que yo estaba jugando, bueno, él vino y me tocó a mí, va. No era yo el que habían pedido el favor, y Diego estaba riendo adentro del cuarto que me habían pegado. Igual también me cayó. Hay otro gran jugador, ¿verdad? Eddie Jiménez dice: saludos, grandes amigos, bendiciones, dice Eddie. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Espero ahí que le vaya muy bien en la preselección. Que Dios lo bendiga también. Ahí a echarle ganas. Igual con Johnny. Saludos, Eddie. Pues le deseo los mejores de los éxitos para la Celi. Pues usted sabe que
que tienen la capacidad y pues a reventarse. Y también a los amigos de Valencia que convocaron a la selección, a Johnny a Salas, y a Salas, que son los tres que convocaron a selección. Muchachos, métanle con todo para poder quedarse. Ya vieron que son como 70, creo que convocaron allá, pero pues, muchachos, para este proceso y que todo le salga bien a los tres. Oye, ahora que hablan de fútbol, voy a ver si luego hablo con Faraón para invitarlo para que nos acompañe exponiendo un poco ese tipo de deporte, porque me pareció bastante interesante. De hecho, creo que ese debe ser el perfil de Instagram o de Facebook, que pone Fútbol Guatemala. Dice: gracias, amigo, Fútbol Guatemala. Supongo que ese es el perfil de que uno puede buscar de Fútbol Guatemala. Así están en Facebook, sí, ese si no, también en Instagram, si no estoy mal. Pues, sí, sí, okay. Ese es el de Fútbol de Guatemala, ese es el que administra fútbol. Que no, ahora se ganó un nuevo seguidor en las dos redes. Ahora voy y los busco para seguirlos y luego hablo con él para negociar un conversatorio acá con nosotros. Para tiene que darnos algo por la promoción de la página. Aunque sea una pelota de fútbol, sí. Viene otra intimidad por Don Luis, pero no sé si la pongo o no. Ustedes me dicen. Eso solo es para mí. Sí, de hecho que sí. Hágale. Le voy dando una pequeña idea. Dice que fue en el torneo del Salvador, donde dice que nos acompañó la esposa de Diego y también la novia tuya. Pero dice que vos reprobaste en algo. ¿En qué? Que no pasaste la prueba. El ser chofer, dice. Eso no. Es que me pusieron una remisión ahí en Salvador. Pero no fue mi culpa, estábamos siguiendo a alguien y todos me dijeron: métase contra vía, yo no, métase contra vía, bueno, vámonos, y nos vamos metiendo en contra vía, pero ni 100 metros ni nada, y cabal llegaron los de la policía de tránsito de ahí del Salvador y me pusieron la remisión. Es que íbamos tarde para el partido. No, pero ve lo que es Don Luis. Digamos, Don Luis no termina la oración completa, sino que él la transforma. En el torneo no pudiste estar porque estaba lesionado. Y en este no fue tu culpa, fue que alguien te motivó a seguir contra vía, ¿verdad? Sí, pero usted sí, no quería. No, al final bueno. Sí, yo lo conozco, a Don Luis. Pero es buena gente, eso es lo importante. Dice de Iliana... Dice: bendiciones, mis príncipes, los amo. Saludos, Iliana. Te amamos. Y Marta Julia dice: mis amores, ¿se recuerdan cuando lo llevaban en el triciclo y nos caímos? Dice Marta Julia. Ay, eso sí no nos recordamos. Eso tampoco lo deberías de contar, tía. Nos botó de pequeños. No, nos subieron a un triciclo y nos caímos todos del triciclo. Por eso tal vez por aquí debe tener la cicatriz de ese día. No, aquí decimos que si nosotros queremos guardar un secreto, hay que decírselo a un familiar. Porque ese familiar, la primera vez que, por ejemplo, no sé, hay momentos claves de la vida que son importantes para la familia de uno contar algo de uno. Es, por ejemplo, no sé, se lleva a la novia por primera vez a la casa y la mamá le saca el álbum de fotos de uno chiquitito o le cuenta todas esas anécdotas. O sea, por eso, si quieren guardar un secreto, o comida tierra. Sí. Dice Eddie Jiménez, dice Eddie, que por cierto no pagó la multa, dice Eddie Cala. Empezando que ni siquiera pusieron bien los datos, ni los datos de la placa del carro, ni tampoco mi nombre. Entonces,
No, pero Como por era lo menos Colombia, ustedes tienen buenos. Guatemala. Va, este conversatorio les. Ah. Iba a regresar a pagarla el otro año, pero a ver cómo está. Ahorita no lo fue a pagar este año por el COVID, si no hubiera llegado. Vaya. Va, este conversatorio le va a servir a ustedes para saber quiénes son buenos amigos y quiénes no. Y les puedo decir que le puedo decir que Wisterman es un gran amigo de ustedes porque dice que mejor no cuenta todas las anécdotas que tiene él con ustedes dos. Cállese, Córtela. Ah, le debería de contar la de muerto. La, No, otra me vez imagino cala y que. otra vez cala con carro en Costa Rica. No, no sé, pero me da la apreciación que Cala es el que tiene mayor historias, Diego. Anécdotas Ah, demasiadas. Lo que pasa es que como él quiere llevarse el carro fuera de Guatemala, en Costa Rica o en Salvador, como se la lleva anécdotas. de muy Oh, pilas. la otra no fue mi culpa. Lo que pasa es que nos estábamos con Alfredo ahí en la casa y con Wisterman y fuimos a comprar arroz cantonés y yo me llevé el carro. Yo iba conduciendo, iba manejando, cuando de repente Wisterman viene y me dice, un muerto, me dice, pero acá no le llamamos muerto a los, no sé cómo les dirán ustedes, le decimos túmulo, entonces yo no me percaté y yo cuando me dijo un muerto empecé a buscar a los lados donde había una persona que estaba muerta. Y así cuando pasé con el carro, pasé, boom, boom. ¿Y usted qué no vio el muerto? ¿Cuál muerto? Le decía yo. El muerto, el que pasó, lo que estaba allá atrás. Es que nosotros le decimos túmulo, le digo, y se empezaba a reír. Sí. Por eso es la De anécdota. hecho, yo te iba a decir túmulo, porque yo me he tenido la oportunidad de ir dos veces a Guatemala. Uf. Una por trabajo con la Federación de Voleibol y otra me quise llevar a mi papá a Antigua a conocer, porque yo había visto fotos y era lindísimo. Entonces yo quería conocer Antigua, así que me lo llevé de paseo. Y recuerdo que de hecho nosotros llamamos muertos y pasamos un túmulo. Y mi mamá dice que algo con el muerto. Entonces el que iba con nosotros, el guía, se rió y dice, no, no, ya estoy acostumbrado aquí. He llevado muchos ticos, dice, y ya sé que muerto le dicen ustedes al túmulo, que es eso, digamos, como para detener la velocidad. Pero Sí, sí. es cuestión de Sí, son tantas dice cosas de don clase. Luis Cala que no solo fue una multa, sino fueron dos esa vez. Una multa me pusieron a mí. La otra no, digamos. La otra no cuenta. Don Luis Montes dice, saludos campeones, son lo mejor, bendiciones. Mapo. No sé si es mi tío, no sé. Oh. Sí, es mi tío Luis. Creo. Saludos, tío. Bueno, y su tía nada más se ríe. Dice que ahorita viene con otra anécdota más. Ay, si nos agarraron de chiste, ¿cómo se van a reír? Y Marta Ureña dice, saludos a mis dos hijos. Ah, es doña Ceci, si no está mal, creo. No me Creo que sí. ahí se Creo que allá sí. Sí, saludos, doña Ceci. Mando un fuerte la abrazo queremos y gracias, mucho, doña gracias siempre, Ceci. siempre, siempre, gracias por todo, siempre. Ya nos hace falta irla a ver. Para ir cerrando, porque iba puchiga, nosotros podemos seguir hablando 2 horas, que no, porque el dormir me va a pegar. Ahora me acuerdo que ustedes Jorge. tienen que entrenar a las 8. Sí. Jorge, solo. Algo, no sé si debería de presentarse un poquito con la gente de Guatemala, ya que hay un par ahí conectados para que sepan un poquito más de usted. Sí, sería bueno. Ah, bueno, ahora ustedes se convierten en periodistas. Nos toca. Abierto, igual, abierto, abierto. Ya sabe, No, cuando nos, necesite bueno, alguno.
de corresponsal allá en Guatemala. Ah, ya sabe, aquí le hacemos a todo. Pero él. Eso es bueno. No, tengo 10 años de estar con el medio, con Mundo Deportivo CR. Bueno, he trabajado con la Federación de Voleibol de acá de Costa Rica, he trabajado con la Liga de Fútbol Playa el año pasado, bueno, me dio la bendición de estar ahí. He trabajado también como apoyo encargado de prensa de equipos de primera división de aquí, como la Asociación Deportiva Carmelita. Y pues el medio, bueno, gracias a Dios ya tiene 10 años, nos ha ido bastante bien. Por cuestiones de la pandemia no hemos tenido que reinventar, pero de forma positiva, digamos, con ideas como estos tipos de conversatorios que nos ha servido para darle movilidad a la página. Han sido 10 años duros, dándoles énfasis principalmente a esos, como yo les comentaba, esos deportes mal llamados alternativos y que al final son muy agradecidos todos ustedes. En realidad, cubrimos todos los deportes acá en Costa Rica. Y mi sueño, Dios mediante, es, bueno, ya con la federación tuve la oportunidad de estar en Guatemala, de hecho, en el 2013, en un centroamericano U18, y en Honduras, en el 2013 también, en un centroamericano U20 de voleibol de sala, cubriendo un evento y viviendo esa adrenalina de estar atrás de una selección nacional, que es completamente diferente. Pero mi sueño, por supuesto, es ir con mi medio a cubrir algún evento. De hecho, mi meta es Guatemala o El Salvador. Yo le decía, de hecho, a otro gran amigo, a Cholita Velázquez, ¿verdad? Que mi sueño es poder ir a El Salvador o Guatemala o inclusive Panamá, ir a cubrir algún evento, otra selección o inclusive alguna invitación que nos haga, con mucho gusto nosotros vamos para expandir eso. La idea de este conversatorio era. De esos conversatorios de esta semana es para darle el espacio también a ustedes y para que la gente conozca, porque a veces la gente piensa que, vamos a ver, que la situación de la pandemia solo es aquí en Costa Rica y que el gobierno habla, digamos, como para entorpecer el desarrollo económico de un país, pero no, todos estamos viviendo igual. Y, por ejemplo, ustedes nos comentaban que ya, la rutina de entrenamiento han cambiado mucho. Por ejemplo, oye, no, este año no pudieron venir aquí a Costa Rica, lamentablemente, pero aún así siguen con esas ganas, ¿verdad?, de forma virtual. Y es para que también la gente sepa que a nivel centroamericano existen buenos deportistas. Y realmente al día de hoy he tenido el honor de que me acompañen deportistas grandes de que uno. Bueno, en el caso de ustedes, los conocí un poco, ¿verdad?, del año pasado con el fútbol playa, pero me da la oportunidad de encontrar otras facetas diferentes más allá de la deportista y también de todo el esfuerzo que ustedes hacen. Entonces, ese chiquitín. Es mi hijo. Está desesperado porque ya es hora de jugar conmigo, creo. Entonces, es un poco de lo que nosotros hemos hecho acá en Costa Rica. Hola, ¿cómo estás? Voy a tener una tompa. Hola, para. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Este sí roba cámaras. Mejor de que. Sí, sí, sí. Ese Ese sí sí está se guapo. queda ahí. Sí. Pues Y no, es sí. un poquito de lo que hacemos nosotros acá. Y bueno, y seguimos en esa lucha, ¿verdad? En abriendo espacios, principalmente apoyando una parte del deporte que a veces es muy olvidada, porque en realidad, digamos, supongo que allá igual pasa que en la franja de las noticias del deporte son cuatro noticias y resulta que son tres de fútbol y si acaso una de otro deporte. Entonces nosotros aquí tratamos de darle énfasis de todo y mi sueño es pues llevar a la pantalla de alguna televisora aquí algún programa que sea variado, ¿verdad? Y darle la oportunidad a todos los deportes por igual. Sí, sería lo mejor y pues yo creo que no es No, solo sí, en y Costa la Rica, verdad en que todos lados felicitaciones por ese gran proyecto que es. estás teniendo. Espero que se cumplan también tus sueños ahí. De hecho, hicimos un torneo, bueno, yo estuve organizando el torneo también aquí en Guatemala
Si hubiera tenido tu contacto, créeme que hubieras estado en ese torneo aquí en Guatemala, que vino ay, Goicochea. No, ¿quién fue que vino, Carlos? No, vino. Ese me fue el nombre. McCoy. McCoy. Ah, McCoy. A la abuelita. Ese, a la abuelita. Sí, SF. A la abuelita. Ajá, ese. Perdón, vino Christopher, McCoy. Se me fue el nombre. No, pero sí. Ese torneo, yo estuve un poco atrás de ese torneo organizándolo. Y créeme, si hubiera. Me faltaba gente para poder venirlo a transmitir o conocer. Si te hubiera conocido, hubieras estado aquí, pero ahorita que ya nos conocemos y todo, espero en Dios que se pueda volver a hacer un torneo similar, y ya sabes que estás invitadísimo, igual aquí también está mi casa, que es tu casa, entonces esto es bueno, que estamos conociendo más gente del extranjero, y podemos hacer grandes proyectos en sí, porque uno no sabe dónde se va a conseguir a alguien o dónde va a conocer a una persona que después lo va a ayudar en algo, o como te digo, tal vez te podemos ayudar en alcanzar tu sueño, pero ya sabes que aquí estamos disponibles para todo lo que querrás. Muchas gracias, más bien, y esperemos, por supuesto, el otro año, porque la idea es esa. De hecho, ahora que hablamos de corresponsal, mi sueño es tener a menos una o dos personas por país, porque la idea es, quiero darle bastante énfasis y apoyo a lo que es a la franja centroamericana en cuanto a materia deportiva, porque uno que lee noticias y está un poquito empapado, sabemos que materia hay, ¿verdad? En toda esta pequeña tierra llamada Centroamérica, ¿verdad? En esa franja. Nada más que falta un poquito de divulgación, que a veces es lo que fallamos nosotros los medios, que a veces vivimos mucho del fútbol, sin menospreciar al fútbol, ¿verdad? Dándole su lugar, pero también otros deportes merecen la misma importancia. Sí, claro, eso siempre es así, pero pues yo creo que ahí están gente como vos, que quieren hacer cambiar y todo eso, y pues de poco en poco se van a dar las cosas. Y felicidades por el proyecto que tenés. Sí, es, y ya para irnos despidiendo, para que vayan a entrenar, porque milagro que no me ha puesto el mensaje ahí en el chat. Dice Wisterman, dice, bueno, aparte de deportistas, grandes personas, eso es lo más importante de todo. Sí, no lo dudo. Como lo poquito que estuvimos hablando, sé de las grandes personas que son ustedes, y de lo deportivo ni qué hablar, ¿verdad? Ya toda esa trayectoria que uno conoce atrás de todos de ustedes, ¿verdad? Todo lo que han hecho, y no, pues de verdad agradecerles, Diego y Carlos, el haber aceptado hoy la invitación. Creo que en realidad fue una hora bastante agradable hablando y se pasó bastante rápido, pero no, de verdad, muchas gracias de parte de todos los que componemos Mundo Deportivo por haber aceptado nuestra invitación, porque para nosotros fue un reto a veces, y debo decirlo, yo dije, bueno, voy a asumir este reto, porque a veces existen deportistas que, como hay que decirlo, nosotros a veces nos creemos mucho, ¿verdad? Los ticos, a veces al deportista no le gusta hablar un poquito con los medios costarricenses, por ese mismo, ¿verdad? Pero me encontré, gracias a Dios, gente que de una vez, desde un principio me dijeron que sí, y bueno, y ustedes son esos dos casos, y de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues esta semana que ha sido bastante enriquecedora para mí, conocer un poquito, al menos por los invitados, ¿verdad? De todo lo que están viviendo en cada uno de sus países, y también conociendo un poquito de esa trayectoria de cada uno de ustedes. Sí, como te digo, gracias a vos por la invitación, y pues de verdad, aprovechando el espacio ahí para que conozca un poquito más de nosotros aquí en Guatemala. Y pues para que vean de que el deporte está creciendo y que nos vayamos uniendo como Centroamérica, para que hagamos lazos y que se puedan salir, como dijo Diego, más jugadores de aquí de Guatemala a la liga de allá, que la liga de allá es muy buena. Y pues ese sería un sueño para nosotros, ser ese enlace para que más jugadores salgan de aquí. Y
Dice Amir Alexander Chapines, destacados. Ajá. Yo también tenía que agradecerte la invitación que nos habías dado, porque para nosotros darnos a conocer un poco más es vital, es lo que se tiene que hacer, y pues nos diste el espacio en tu página, y estamos muy agradecidos en sí por eso, porque quiera que no, es lo que necesitamos. Y también ahí a Armira, un saludito, y él, nosotros acabamos de salir en la revista de Deportiva Xela, en la segunda edición. Está muy bonita la historia que tenemos ahí, porque aquel no la editó y nos estuvo preguntando muchas cosas, y ahí a toda la gente que también siga esa página, igual esta página también, y gracias ahí por todo, estuvo muy bonito también. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Mañana viernes 6 de noviembre, mañana nos va a acompañar Marta Jiménez, ella es salvadoreña, corredora de atletismo, ella estuvo acá en nuestro país. La contacté pensando que estaba acá, pero me dio la grata sorpresa que está en Salvador, entonces mucho mejor, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito de lo que ha conllevado un amante del atletismo que no vivía sábado, domingo tras domingo competir, y ahora pues todo cambió con el tema de la pandemia. Entonces mañana a las 7 de la noche estaremos con Marta Jiménez hablando y conociendo también un poquito de la faceta de ella como deportista profesional y también cómo han conllevado todo lo que es la pandemia en este 2020. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, estuvo bastante movido el chat y el conversatorio, y de nuevo agradecerles, y por supuesto que pasen una bonita noche y ya casi fin de semana, mañana viernes ya, así que por supuesto no sin antes, esperando, ¿verdad? En Dios, con la noticia, ¿verdad? De en Guatemala con el alud que cayó, ¿verdad? En San Cristóbal, Verapaz, por todo el tema de la EPA. Entonces Dios primero. Por ahí leí que fue bastante, bastante duro, ¿verdad? Pero igual me uno a las oraciones de toda esa familia que se perdió, igual en Honduras, se está pasando duro acá en nuestro país también. Y pues no, nada más de pedirle a Dios por toda Centroamérica para que nos cubra de ETE, y ya que pues que pase, ¿verdad? Todo este primero huracán y ahora tormenta tropical que ha hecho muchos desastres. Así que muy buenas noches, que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre, y nos vemos mañana a las 7 de la noche, nuevamente un conversatorio más acá en Mundo Deportivo CR.